Feliciano tiene muchas leyendas, muchas historias que nuestros viejos nos contaban. Yo les voy a contar una historia que la viví yo, nadie me la contó, hace mucho, mucho tiempo. Hace muchos, muchos años vino una mujer, Catalina Güelfa, que vino a vivir a estos pagos. Con su hijo, nosotros la llamamos cariñosamente la maestrita. Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va, don? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, acá trabajando nomás. Este trabajo no es para señora, este es para hombre. Bueno, ¿qué va a hacer, don? Hijo. Madre, si a usted me le molesta, ¿puedo buscar algo para comer? ¿Tu hijo, señora? Así es, don. Pero sí es una criatura. ¿Cómo es posible que usted está haciendo este trabajo? Ese trabajo, señora, no es para usted, ese es para hombre. Muy bueno. Señora, aquí cerca, ¿qué está por hacer usted? Mi casa, señor, mi casa. Bueno, yo aquí cerquita nomás tengo mi ranchada, si usted se quiere arrimar. Muchas gracias, don. En cualquier momento vamos a ir con mi hijo a compartir. Muy bien, señora. Adiós. Una mujer humilde, valiente, muy decidida a hacer lo que tenía que hacer. Hay que ser fuertes, hijo. Todo se ve muy difícil y oscuro ahora, pero todo va a mejorar, te lo prometo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, don. De siempre tan desocupado. Lo que pasa es que cuando uno anda temprano, tiene la tarde libre, es seguro. Veo que ha terminado su casa, don. Con mucho esfuerzo, don. Permítame, ¿y esto qué está haciendo acá? ¿Qué? Lo que estamos haciendo acá con mi hijo es la escuela.
en la escuela, porque no hay nada que me guste más que enseñar. Dios la bendiga. Cuando todo esté terminado, yo le voy a traer a mi hijo. No hay nada mejor que el chico aprenda a ser mejor que uno. Que todavía no vino. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Buenas. Ay, mira. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Dónde estuviste toda la tarde? Estaba preocupada ya. Estuve con la vecina. No llegabas. ¿Una vecina? ¿Qué vecina? La estuve ayudando. Está por poner una escuela aquí cerca. Y... ¿Una maestra? Una maestra, sí. ¡Ay, qué bueno! Huguito, vas a poder ir a la escuela. Vas a aprender a leer y a escribir. ¿Y voy a tener amigos? Sí, vas a tener seguramente muchos compañeros, todos los niños de acá del pago. Compañeros. Y mañana cuando vayas al almacén, comprar algunas cosas para la escuela. Ah, dale, dale. Cuando se entere la vecina, oh, que vino una maestra nueva y vive por acá cerca. Sí, acá cerquita nomás. Ah, qué bien. ¿Y con quién vive la vecina? ¿Sola? No, tiene un hijo. Un hijo, pero el hijo hace muchas cosas. ¿Un chico grande o chiquitito? No, chico. No muy chico tampoco, muy grande. Pero... ¿Y tiene marido? Yo no vi nadie. Vas a ver. Qué raro, una mujer sola, por estos lados. Y cierto, con un sí. hijo. Cierto, sí. Qué raro, con mi hijo. ¡Vecina! ¡Vecina! ¿Cómo anda? Pero bien usted, más bien, acá andamos. Fui a hacer las compras al almacén. Bien, sí, sí, fui a hacer las compras para la comida. ¡Ah, mira qué bien! Sí, dice que una maestrita, una vecina nueva de nosotros, que va a abrir una escuela por los pagos. ¿Vio? Qué buena noticia entonces, sí, porque sí. Mi hermana, tuvimos hablando que quiere mandar a mi sobrina a la escuela. Y dígale a que su no hermana cerca que la mande, porque dice que es muy buena maestra con mi marido. ¿Jay tendrá marido? No sé, parece que no tiene marido. ¿Tiene? Sí, tiene un hijo. ¿Vivirá cerca por acá? Sí, vive por acá cerca, nuestra vecina. Ahí va a abrir la escuela. Bueno, vecina, espera. Me voy, tengo que cocinar. Espere, vecina, ¿qué otra noticia se enteró del almacén? No, que acá no nos enteramos de nada. Esa es la nueva noticia. Pero no tenemos misa, algo. Y el sábado pasado, vecina, pero, hubo misa, la misa del mes. Acordé, no fue. No. Bueno, ahora va a tener que esperar hasta el mes que viene. Bueno, vecina, nos estamos viendo. Adiós, que vecina, siga bien. Adiós. Y así fue corriendo la noticia. La escuela iba a ser una realidad. Y así fue. Y de todos los puntos cardinales, vio llegar a sus primeros alumnos. La pucha. Thank you.
grata sorpresa encontrarnos acá. ¿Cómo les va? ¿Y usted cómo se llama? Juguito. ¿Y esas flores? Para mí. Gracias, mi amor. Qué hermosas que están. ¿Y usted cómo se llama? Pablo. Pablo, ¿caminaron mucho para llegar acá? Sí. Sí. Hola. Bienvenido, ¿cómo le va? De tres flores. Gracias, mi amor, qué hermosas flores. ¿Y usted? Sí. Alma. Bienvenida, Alma. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Y usted cómo se llama? Juan. ¿Y cuántos años tiene Juan? 10. ¡Qué grande! Va a ser el más grande de nuestra clase. ¡Hola! ¿Y usted cómo se llama? Briana. Briana, ¿y trajiste tu cuadernito? Sí. Muy bien, qué bueno. ¿Están con ganas de aprender? Sí. Qué bueno, me alegro mucho. Acá yo preparamos junto con mi hijo una escuelita. ¿Cómo les va la mamá? Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Vienen de muy lejos, mamá? Sí, tenemos sí, varios kilómetros. Cerquita. Bueno, qué bueno. Al principio vamos a estar unas 2 horitas más o menos. Si quieren pueden esperarlo acá. Acá tiene la sombrita del sauce ahí. Bien. Pueden refrescarse un ratito. Y bueno, las espero en un rato más. Adiós. 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 Nos vemos. Bueno, ¿vamos pasando? Sí. Pasen, mis amores. Pasen. Enseñaba a todos por igual, porque estaba segura que esa era la forma de progresar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a juntar la letra A? ¿Sí? La van a dejar en el cuadernito. Y con esta A se escribe el nombre de nuestra alumna Alma. A ver, mi amor, ¿cómo te quedó? Su hijo hacía todas las cosas del campo, hacía todo lo que podía, guiado siempre por su madre. No, lo que pasa es que ando un poco solo y estoy trabajando con la oveja y la cabra. Andás muy solo, hijo. Bueno, me voy a trabajar. Bueno, le voy a pedir a Dios que te cuide de ida y de vuelta, ¿eh? Cuídate, por favor. ¿Por qué tanto abrazo? No sé, presiento algo, hijo. Anda con cuidado, ¿sí? Ah. Vamos a poner acá el 1, muy bien, el 2, a ver cómo puso el resto, ¿pudieran ir haciendo? Muy bien Juan, muy bien, ¿y por allá? ¿Hicieron el 1? Pero una noche de lluvia, su hijo no volvía del campo. Y su madre lo esperaba y su hijo no llegaba.
pensando lo peor, la madre se fue hasta la comisaría. Señora, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a su hijo, señora? Mi hijo, va a trabajar hoy de mañana. Los policías y los vecinos salimos todos a buscar al hijo, angustiados por la noticia. El maldito presentimiento fue verdad. El cuerpo del hijo estaba colgado de un algarrobo y acribillado a palazos y a puñaladas por los asesinos. Un feroz entretenimiento de los mazorqueros que colgaban a la víctima y la macaban y la golpeaban y apuñalaban hasta verla morir. ¡No! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Despertate! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡No! ¡Antonio! ¿Por qué? ¡Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Hijo, por qué! ¡Por qué! ¡Antonio! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Antonio, hija! Y Catalina Huérfano, nuestra maestrita, enloqueció. Huyó de este monte. Nunca más la volvimos a ver. De su figura, nunca más se supo nada. Algunos decían que estaba loca. Pero todos los vecinos cuentan, en rueda de fogones como esta, que en tardes y en noches de mal tiempo, el alma de la maestrita recorre los montes, llevando a su hijo muerto en los brazos.